understand it, this wasn't the plan. Don't wanna demand it, I've done what I can. And I never mentioned the times you were rude. And I never mentioned when you hid the truth. Scared to lose it all. Not as cold as me. Cold as me. Cold as me. Cold as me. You're not as cold as me. Cold as me. Cold as me. Cold as me. Motherfucker, stop pretending. Stop pretending. Stop pretending. You're not as cold as me. Cold as me. Cold as me, cold as me, motherfucker, stop pretending, stop pretending, stop pretending, stop. Stop pretending. Stop.
strangest addiction. I could say I'll quit without any conviction. Broke my own heart this time for believing that a ghost could find a body alive that hasn't seen the other side. So don't call me, I'll find something to escape my mind. Say I'll quit without any conviction. Broke my own heart this time for believing that a ghost could find a body alive that hasn't seen the other side. So don't call me, I'll find something to escape. Chicos, ¿qué tal estáis? Madre mía, la música, tú, a tope, tío. Joder, 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 tú. Ay, ¿qué pasa, gente? Muy buenas, hola Faus, hola Vic, hola David. A ver, chicos, me retraso un poquillo, bueno, 4 minutillos, porque estoy aquí instalando unos mods para el modo carrera. Y bueno, se están descomprimiendo. Ahí están. Y bueno, pues lo vamos a probar, a ver qué tal. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo va eso, gente? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Están las nuevas camisetas Puma? No, eso todavía no. Eso hasta la temporada que viene, nada. No, estoy metiendo, chicos, estoy metiendo el mod de Fifers, el que tuve en FIFA 19. No, FIFA 19, no. En FIFA 20, pues han sacado la beta, la pre-beta, y lo estoy instalando. Es un mod que es enorme, o sea, le da un realismo brutal al juego, con muchísimas caras, muchísimas mejoras, de todo, o sea, de todo. Y pues lo estoy instalando, chicos. Todo ready para que GS la falle. Y es que es una puta locura, chicos. Es una puta locura. ¿Por qué cojones no se ve la... ¿What? ¿Por qué no se ve la esta? ¿No se ve la capturadora?
no veis nada, ¿no? O sea, no se ve nada, ¿no? Madre mía, qué fumada. Bueno, esperar. Ya movidas tú. ¿Qué pasa, Borón? ¿Qué dices? ¿Qué dice mi polvorone? A ver. Es que tengo. Estoy descomprimiendo, tú. Va petado esto, macho. Estomato petado, tío. ¡Joder! Acabo de ver por ahí la cara de Fernando Llorente, tú. Así me gusta. A ver, dejarme, chicos. Esto, macho, madre mía, qué pitado. Uf, que son 8 gigas de parche, chicos. Son 8 putos gigas de parche, chicos. Son 8 putos gigas de parche, chicos. Duplicar. ¿Ahora lo veis? Sí, ahora lo veis, pero ahora no se escucha nada. Vale, ahora sí, ¿no, chavales? ¿Lo veis? ¿Lo escucháis? Vale. A ver. Mira todo lo que viene, chicos. Su puta madre. Buah, tú no me acuerdo qué había que hacer para lo de las caras. Pero bueno, ya lo instalaré. Los logos, estadios. Camp Nou réplica. Buah, esto ya que me enseñen a instalarlo. Scoreboards. Only use. Solo hay que utilizarlo en el tiempo. Mira, caras de los árbitros, ¿eh? Flipas. Cuartas equipaciones, Chelsea, Barça, Liverpool, no crowd add-on mod, vale. Face opcionales, Adama Traoré, madre mía, Cristiano Ronaldo versión 12, Lionel Messi, bueno, tío, vale. Los out, vale. Bueno, a ver, entonces, vamos a instalar esto y empezamos a darle caña, chicos. A ver, importamos. Ahí estamos. Voy a meter todos, tronco. A ver. Mod camera addon. Turf, tattoos. Culo, new face. O pa' dentro todos. Ahí estamos, pa' dentro. Pues bien, tío. Bien, aquí estamos, niño. Instalando los buenos mods. Instalamos los mods y le damos cañeta, chicos. Así que hoy el stream me imagino que durará algo más. Entonces espero que no se me reinicie el PC, porque tengo aquí una instalación pendiente del Windows Update. Programar el reinicio. Vamos a poner. Selecciona una hora, se reinicie a las 10. ¿Sabes? Porque si no, no va a pasar lo de siempre. Es que se reinicia el PC ahí automáticamente. ¿Sigues currando? Sí, sigo currando ahí. Ahí sigo, tío. Uy, chaval, esto va a tardar la puta vida, tío. En instalarse. Esto va a tardar la vida, tío. Esto va a tardar la puta vida en instalarse, nene. No, fijo. De momento, fijo, no hay nada en esta vida, tío. Fijo, no hay nada en esta vida, tío. Vale, 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 vale. Están ahí, se están poniendo. Se están poniendo. Voy a jugar Flapo. Flapo Beard. Voy a jugar tú. Flapo Beard. Pues nada. Pues para adentro, chavales. No sé si funcionarán. Porque a lo mejor habrá que poner un orden o algo. Pero bueno. En principio está. Launch. Ahora ya a esperar a que inicie el juego. Vamos para adentro. O sea, vosotros sabéis, chavales, que cuando salió Flappy Beard y cuando lo quitaron. La gente que nos quedamos con el juego en... Joder, es que toda la música te baja. Los que nos quedamos con el juego, la gente lo compraba, tío. Igual que con el juego de PT, ese de Play. El típico... Bueno, el juego de PT fue, era el juego este de miedo. Pues la gente pagaba... Pues... 400, 500 pavos porque le vendieses la consola con el juego instalado, tío.
Y el del Flappy Bird igual. La gente compraba los móviles, los iPhone, con el Flappy Bird instalado. Hasta que luego lo quitaron los cabrones. Le negaron el acceso. Pero la gente compraba los móviles con el Flappy Bird instalado. Pues como lo quitaron de la Store, fue un juego que enganchó tanto, tú, que... Madre mía. Pero es que se fue a la mierda, tío, porque recibió amenazas, tú, de muerte. Los creadores o el creador de Flappy Bird. Recibió amenazas de muerte, tío. Porque el juego era tan adictivo, tan hijo de la gran puta, que recibió amenazas de muerte y cuando decidió quitarlo aún más, claro, evidentemente. Y luego ya fue cuando sacaron las copias esas que tenéis por ahí por internet. Pero flipas, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que jugaba muchísimo a ese juego, ¿eh? Tú pone que puede tardar hasta 30 minutos, ¿eh? En esto. De 30 minutos, tú me voy a cagar en todo. Esperemos que no. ¿Sabes cómo se puede hablar directamente con alguien de Twitch? ¡Buah! Yo no tengo ni puta idea, tío. No tengo ni idea, tío. Yo no tengo contacto con nadie, tú, de Twitch. Vamos, les escribo un ticket, tú, y me contesta un bot, así que con eso te digo todo. No, es que esto siempre tarda la primera vez, porque esto es como que tiene que estar, esto tiene que copiar los mods. Antes de iniciar el juego los tienes que copiar en el disco y bueno, luego ya no tarda, pero la primera vez sí. ¿Qué dices, Cuba? ¿Qué pasa? No, jugar a otra cosa no puedo, chavales. Si el ordenador va petado cuando hace esto, tío. ¡Jo! Pero vamos, ya te digo que lo del tema del partner está complicado, ¿eh? Requieren al menos que estés como 3 mesecitos con 200 personas ahí en todos los streamings, ¿eh? Para que te lo den. Vamos, al menos a la gente que se lo están dando últimamente es eso, es gente que lleva 3 meses con 200 viewers todos los días. 200, 100 y pico, 150. Si no, no están dando partner, ¿eh? O sea, está la cosa... Bueno, el verificado. Iribibiri. Joder, qué mono tengo tú de modo carrera, tío. Ah, por cierto, me instalé aquí el Motor Sport Manager para decírselo al chaval este si funcionaba y ni me metí. Ni me metí, tío. Y tengo aquí el Farming Simulator, tú, que le voy a dar. Le vamos a volver a dar con el Sergi. Lo que pasa es que el Farming, pues, de vez en cuando, porque. Él trabaja, cuando él libra yo estoy trabajando, así que a lo mejor serán por las noches y una horita, una hora y media. Conozco a streamers que llegan a 2K y todavía no se lo dan. No, por eso os digo que lo del tema del partner está la cosa chunga. A él le están poniendo excusas, que si la música... Sí, bueno, a ver. Cuando tú eres verificado, o sea, si tú estás verificado, eres partner verificado ahora mismo como yo. O sea que yo luego me lo dieron hace años ya. Ahora mismo, o sea, tú puedes solicitar ser portadas, ¿no? O sea, ser portada. Aparecer durante un mes. Imagínate, por las tardes, si yo me pusiera en streaming y me aceptasen esa portada, yo siempre que me pusiera por las tardes en streaming, aparecería en portada en Twitch principal, ¿no? Pues yo llevo solicitándolo 3 veces. Y siempre me ponen alguna excusa. Las primeras excusas eran porque venía gente a mi canal, pero la gente que venía no era de Twitch, era de Instant Gaming. O sea, yo tenía, mis espectadores eran de Instant Gaming, no de Twitch. Y la última excusa fue que tenía copyright en mis streamings por música, cuando he utilizado la música de Twitch, o sea, el soundtrack by Twitch, que es sin copyright, que es de ellos, ¿sabes? Y es la excusa que me han puesto, entonces... No sé, los de Twitch... A ver, es normal, o sea... Después de la pandemia... Bueno, no, en mitad de la pandemia mucha gente se ha venido a Twitch a streamear, Twitch se ha hecho grande, han venido famosos, han venido futbolistas, han venido... Entonces Twitch ha crecido mucho. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que una plataforma cuando crece, pues ya sabéis lo que pasa, chavales. Se centra más en la gente grande,
en los que tienen más números, en los que mueven más personas, y el resto pues a tomar por culo, ¿no? Claro, sí, eso es borón, pero bueno, eso ya... Pues yo realmente, pues porque, yo qué sé, aquí ya tengo gente y tal, si no... Si hubiese otra plataforma así, estilo, pues como Mixer, cuando salió Mixer, ¿no? Que me interese y tal, pues a lo mejor diría, oye, pues mira, pues me piro, ¿sabes? Pues me piro, pues me voy a otra plataforma y estoy a gusto, porque pues, realmente aquí, que no... ¿Qué generas? Si es que no, yo realmente, mira, ya inicia, chicos. Si es que realmente no, yo no genero aquí dinero, tú, como para decir, hostia, ¿sabes? O sea, es... pues eso. Lo del copy, pues GG. O sea, ¡ojo! Ya está instalado. Lo que no sé si las caras estarán instaladas, chavales. ¡Ojo el mod! Vamos allá, chicos. Vamos allá. Vamos allá, chavales. Ahí está. FIFERS, el mejor. Bueno, el mejor mod, chavales, para FIFA de. Vamos. Que podéis instalar, chicos. Y. Yo os lo digo porque lo tuve el año pasado. Oh, shit. Buah, más alta hay un error que no sé qué es eso, pero bueno. No sé qué es eso, tú. A ver, vamos a ver si están las caras. A ver. Editar jugador. A ver. ¿Estarán las...? Creo que sí, porque la cara de Ter Stegen no era esta, ¿no, chicos? La del juego normal, ¿no? Mirar, ¿eh? A ver. Si está en su Fati, está la cara. No está la cara, tío. No está, ¿eh? ¿Cómo cojones activo las caras? ¿Cómo es un fatid? ¿Pero Coutinho se le veía con esta cara, tío? Esta revista que engañó mi mente y pensé que era Pep Guardiola y era Zidane. Hostia puta. A ver, voy a mirar. Voy a mirar. No, creo que no. Creo que no están activadas las caras. Es que no sé cómo se hacía, tío. Tengo que mirarlo eso. Voy a mirar el Leganés, tú. Esto se ve con el Lega. Oye, joder, tú. Madre mía, mirando el Lega es en primera, tío. Si está en segunda, coño. Vaya pelado, tío. No, no tiene. No están las caras, tío. ¡Lol! Vaya bugueada, tú. La cara de Rubén Pérez. Están bugueadas, tío. Tú, están bugueadas, tío, las caras. Están putamente bugueadas, tío. El Lega sí, por eso, su. El Lega está en segunda, tío. Están bugueadas, no aparecen las caras. A ver. ¿Habéis visto la cara del pibe ese, tío? A ver, chicos. Es que yo me acuerdo que tenía que tocar unos archivos para el tema de que las caras estuviesen guays. Lo que no me acuerdo, tío, es cuál era, tío. New Face Add-on. Lo que pasa es que no sé. Es que había que cambiar una cosa, tío. Pero es que no hay aquí un... Buah, si no tú ya preguntaré, tío. Es que... No. Es que aquí... Es que debería de haber aquí un archivo que te diga... Este es el New Face. New Face Add-on. Este son 3 gigas de caras. Make used face generic Lua. Squats. Realis mod 1.0. Archivo 0. Aquí está. Face and tattoos applied. Pero es que esto. Es que esto habría. Había que copiarlo, pero no sé dónde, chicos. Bueno, da igual. Vamos a jugar, gente. Lo jugamos. Y ya. Ya me enteraré de cómo se hace eso, tío. Ya me enteraré. Porque es que si no. No voy a jugar en toda la tarde. Así que ya miraré lo de las caras, chicos, para que se activen. Es que había que hacer algo. Yo me acuerdo que había que copiar un archivo o había que hacer alguna movida que había que cambiar por ahí de los archivos del juego para que saliesen. Pero ahora mismo no me acuerdo cómo era, tío.
Madre mía, tú. He visto por ahí a Rubén Pardo con cara, tú, parecía un simio, tío. No me jodas. Pero yo creo que es por esto, ¿eh? Todos los datos guardados se perderán. ¿Estás seguro que quiere borrar actualización de recursos de DLC 1? Uy, esto, tío. Tú, ¿y si lo voy a borrar y se me borra la liga? ¿Estás seguro de que quiere borrar actualización de recursos de DLC 1? Todos los datos guardados se perderán. ¿Pero qué es DLC 1, tío? No lo borres. Es que a lo mejor es por esto, pero lo dice. Es que no sé lo que es actualización de recursos de DLC 1. Buah, ¿y si pierdo el modo carrera, tío? Uf. ¿Y si pierdo todos los datos del modo carrera, tío? Espérate, ¿dónde se...? Sí, sí, claro, claro. Si se pierde, hacemos otro, claro. Claro. Mira, estos son los modos carrera. Voy a guardarme esto. Vale, ya me los he guardado. A ver, borrar. Te haces uno en la octava de Jamaica. Sí. En la octava de Jamaica. Vale, se ha borrado. No, el modo carrera sigue estando, ¿vale? Porque me sale aquí. Lo que no sé qué cojones se habrá borrado, tío. A ver, vamos a ver los jugadores. Siguen igual, con las mismas. Siguen igual con los mismos jepetos, tío. Fati sigue con la cara mono esa, tío. Pues no sé, chavales. No sé, bueno, ya lo veremos, chicos. Es que no sé qué hay que hacer, tío. Hay que hacer algo para que salgan las caras, pero bueno. Uf, menos mal que no lo hemos perdido, chicos. No lo hemos perdido. Ahí estamos. Teníamos partido contra el Olympiacos. Partido de Europa League, chicos. Partido de vuelta. Bueno, el partido de ida ganamos 3-4, ¿eh? Toca partido de vuelta. Pues nada, vamos allá, chavales. Fati Caraflan. Buah, Fati viene cansadito, Fati, ¿eh? Jugamos en Butarque. Uf, lo que yo no sé si las caras habrán cambiado. Claro, imagino que sí. Ahora con el mod este, tú. Madre mía, la cara de Price, tú. Madre mía, la cara de Price, tú. Claro, es que ahora tiene cara los jugadores. Madre mía, Gasama, tú. ¿Pero qué le han hecho a Gasama, tío? ¿Pero si es un abuelo? ¿Qué es esta, tía? ¿Qué es esto, tío? Mira a Gasama, tío. Como te da la cara esa dentro. Mano Cross, tío. Nin, Burrows, Hobbs. Madre mía, Freeman, tío. ¿Pero esto qué es? Bueno, esto. Bueno, Caruso, tú. Bueno, Caruso, tío. Madre mía, tío. Ojo, Hanson, chaval. Hostias. Vale, pues... Madre mía, Caruso, tú pareces recién salido de la cárcel, ¿no? Pero este tú parece mi profesor de química, tío. Joder, está jugando al FIFA no Silent Hill. Madre mía, Gasama, tío. Parece mi profesor de química, tío. Vale, chavales, pues nada. Vamos a jugar con este 11, ¿no? Vamos a hacer ningún cambio. Bueno, va a jugar GC, chicos. A jugar GC Rodríguez, chavales. GC Rodríguez. A ver. Vale. Falle. ¿Qué cara tiene Falle? Madre mía, Falle, tú. Hostia, bueno, a ver. No tiene, tampoco tiene mala cara del todo, o sea. Joder. Madre mía, Falle, tío. Joder, macho, qué duro, tío. Qué duro, tío. Qué duro, tío. Qué duro. Joder. Toma,
Pero dentro del juego le habrán cambiado la cara. O sea, si yo le doy a repetición. ¡Ojo! Vamos allá, chavales. Europa League. Tómalo. Dale ahí. Vamos ahí. Hola, a Top Wii, ¿qué pasa, tío? Madre mía, vaya caras, tío. No me jodas. Ay, qué duro, macho, qué duro. Nada, fallé, no le han cambiado la cara dentro. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No sé quién es ese. Tú, que está bugueada las caras, tú. Madre mía, Rubén Pérez, tío. La cara que me han hecho a Rubén Pérez. Madre mía, la cara de Rubén Pérez, tío. Madre mía, que están bugueadas las caras, tío. Poro, po, 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 po. Joder, chaval, qué duro, tío. Qué duro, tío. La cara de Rubén Pérez. Te lo digo para que lo entiendas. 4 la defensa, 5 en el. Bueno, chavales. ¿Qué decís? ¿Cómo quedamos, gente? Contra el Olympiacos. Partido de vuelta, ¿eh? Tengo que mirar lo del mod, chavales. Yo creo que esto se ha instalado como el culo, tío. Pero bueno, de momento pues jugamos así. Es que vaya cara, tío. Madre mía, y el número 38, que no sé quién es tampoco. Mira Rubén Pérez, tío. Madre mía, vaya cara, tío. Vaya carita de Rubén Pérez, tío. Vaya carita. Gana el Lega. Bueno, esperemos, esperemos, chicos, esperemos. Estén viendo el 11 del Olympiacos. Quedamos 3-4 en su campo, chicos. 3-4. Bueno, pues vamos allá, chicos. Papadopoulos. Hostias, la cámara, tú. ¿Y esto? What the fuck? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, que es... Madre mía, la cámara del mod, tú. Hostia, pero eso está muy lejos, tío. Madre mía, la cámara del mod, tú. Madre mía. Transmisión, televisión. Zoom. Pero bueno. Pero ¿cómo se ve tan lejos, tú? Ahí. Madre mía, tú. Así mejor, ¿no, chicos? Madre mía, el Lega, chaval. ¿Cómo juega el Lega, niño? ¿Cómo juega el Lega, chicos? Rubén Pérez, macho, que me la... Madre mía, la cara que le han hecho a Rubén Pérez, tío. Hostia, que el mod a lo mejor cambia la dificultad también, ¿eh? Este nuevo como metido, chavales. Pondremos nuestra mirada en él, no para enamorarse, sino para disfrutar y deleitarse. Tío, macho, pero es que lo de Rubén Pérez, tío, no sé. Han cambiado, chicos. El mod este cambia la jugabilidad, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Vale. Cortan la pelota. Madre mía. Vamos ahí, fallé. Se acerca peligrosamente. ¡Pedri! Ha pitado mano. ¿Ha pitado mano o sí? Madre mía. Suenan los teléfonos en las oficinas. Alex Meret al Villarreal. El Villarreal busca un nuevo jugador para su. Yo estoy notando que la jugabilidad cambia, Bueno, Manolo, ya sabes cómo va esta película, pero hay que esperar a que se confirme si es verdad, porque o sea, los pases los noto más, los noto diferentes. Ah, este es Jesse. Madre mía, la cara de Jesse, tú. Madre mía, era Jesse, tú, el de la cara esa, chicos. Se han cargado a mi Jesse, tío. La pelota va a ser del rival. O
Es importante para... Yo creo que el mod ese de la cara, tú, si lo consigo arreglar, vale, pero si no, tú lo voy a quitar. Como madre mía, que sé, tú. Pero yo creo que es porque a lo mejor el mod es para empezar un modo carrera nuevo, ¿sabes? Y a lo mejor ahí no está... Bueno, no, no, porque los archivos del juego sin el modo carrera están bugueados también. Pues creo que es más chungo, ¿eh, chicos? ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo juegan, tío? Buena, Rick. GS sin cara. Joder, si es que no parece GS, tío. No parece GS, tío. Con esa cara. Jolevas. Cámara. Tú, pues ya nos podemos concentrar, chicos. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Cámara. Nos podemos poner las pilas. Sí, sé. Pues a GS, pues que se le han cargado la cara, tío. Tiene una cara de Bartolo que no puede con ella. Madre mía, tú. Pues toca sufrir, chicos. Cambio de parche y toca sufrir. Madre mía, Guillamón, buena. Buena, Guilla. A Rubén Pérez se lo han cargado también. Falla por completo en el pase. Que lo de los pases se nota un porrón, ¿eh? Los han metido. Me imagino que será, pues, más reales. Pero es que se nota un porrón, chaval, lo de los pases. Buah, mira cómo fallan pases ahora, tío. Buah, ya pelaos, tío. No parece dispuesto a perderla. Bueno, mejor, así más complicado. Ojo, progresa en el ataque y esa puede ser buena. Cámara. Qué hijo puta. Me parece que va a sacar un centro. Se le escapa el balón. Madre mía, tío. Ah, vamos. Subeldia. Toma, GS. ¿Rubén? ¡Uy, Rubén! Mira, Rubén Pérez en la cara, tío. Madre mía, Rubén Pérez, tío. Qué F, tío. El saque de esquina va al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Va a estar chungo, hacer un gol. ¡Qué buena! ¡Wow! Vale, bien, Lega, bien. ¡Vamos, Fallé! ¡Aparece Fallé, chavales! ¡Aparece el sheriff! ¡Vamos! ¡Aparece el 9! Grande, menos mal que a Fallé no me la han cambiado la cara, tío. Mira la cara de GS, ese GS, chavales, el número 30 y pico. ¡Vamos ahí, chicos! ¡Qué grande Fallé, tío! ¡Joder! Vale, 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 vale. Recordad que son 16avos, de Europa League. No son octavos, ¡Vamos! Ahí está el sheriff Fallé, chaval. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! El marcador de la eliminatoria es de 5-3. ¿Cuánto va a haber de descuento? Pues estamos en el descanso, tío. Gracias, Antonio. Ya estamos en el descanso. Vale. A ver si luego me dice... Tal vez otro modo carrera después del Lega.
Mi intención es que este dure muchos años. Es mi intención. Cuando nos cansemos, puede que sí. Pero de momento seguiremos con este. O sea, con esto me refiero que yo estaré, jugaré con el Lega. O sea, jugaré con el Lega, pero cuando me quiera cambiar de equipo me cambiaré sin hacer otro modo carrera nuevo, ¿sabes? En el mismo. Comienza los segundos 45 minutos. Ojalá que sean entretenidos. Campeón. Ole, ale, alu. Vale, cuidado, ¿eh? Como podemos ver, están controlando el juego a la perfección. Si tengo que empezar un modo carrera nuevo por lo de las caras, pues nada, cuando terminemos el del Lega, lo empezaremos. Y le meteremos las caritas. ¡Uy, wow! ¡Uf, Fati, chaval! ¡Uf! ¿Cómo le ha pegado Fati, tío? Se la comió el portero. No es ahí Fati, tío. Si, con la carita, chaval. Hombre, que no, tío. Sería crema. EA Sport nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander. Del equipo local. Saquen las agendas y apunten, que lo tenemos indicado en pantalla. ¡Madre mía, fallé! ¡Buah! ¡Qué grande fallé, tío! ¡Qué grande fallé, tío! ¡Vamos! ¿Necesitas miniaturero para YouTube? No, no. ¡Qué va, loco! Gracias. ¡Qué grande fallé, tío! ¡Es una bestia! Haz uno con algún equipo de la Premier. ¡Qué grande tú fallé, tío! ¡Fua! ¡Vaya estatuilla del portero, tío! Papadopoulos... Te ha ganado el filetito, Falle, tío. Te ha ganado el filetito, tío. Qué el grande, macho. Está disfrutando como un enano. Ahí estamos. Ganan por una amplia ventaja. Tras este gol, el global refleja un 6-3. Con el Lega, pues no sé cuánto duraremos, chicos, la verdad. Otra temporada más seguro que hacemos con el Lega. Luego ya, pues ya se verá. Luego, la verdad, pues me gustaría cambiar de liga, o sea, en el mismo modo carrera, pues irme, yo que sé, pues sí, a una italiana, o a la Premier, o a alguna de esas. A la alemana. No consigue apoderarse de la pelota. ¡Oh! La pierde, se cambian las tornas. Pero bueno, de momento en el Lega estoy feliz. Estamos contentos. Con el equipillo que nos estamos formando. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Necesita volver más rápido. ¡Ay, Fati! De repente es algún equipo de segunda de España. ¿Algún equipo de segunda de España? Uf. A ver. Yo que sé, píllate el Girona. El Girona top, tío. Píllate el Zaragoza, el Alcorcón. Algún equipillo de esos. Si te quieres pillar el Lega es complicado. Si no fichas de primeras, no es fácil, ¿eh? Ese tío tiene mi mano en el pie. Creo, Antonio Ruiz, que nos puedes poner al día sobre el banquillo. Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo. Vamos a ver qué decir. Gracias, Antonio. Zubeldia. Mira, ya están presionando a tope. Buckley. Hostia, vaya piedra, chaval. Vaya piedra. Sale fuera de banda. Cissé. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Jolemas.
buscan el hueco. La pelota les dura muy poquito. Vámonos. Ahí está la contra, chicos. Nada, chicos, esto está ya, Esto está finiquitado. 3-0. 6-3 en el marcador global. Bueno, 6-3 no, creo que son 7-3. Creo que podemos proceder a simular. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven. Vamos a hacer un cambio, vamos a quitar a Fati. Nada, el Olympiacos está ya hundido, chicos. Está hundido el Olympiacos. Sí, 7-3, chicos. Creo que podemos ir a la simulación. Me recomiendo, simula lo que queda. Alma Marcela. ¿What? Alma Marcela Gozo. What the fuck? ¿Qué dice Melgar, tío? ¿Qué te has bebido, Melgar, tío? No habrás bebido sustancias venenosas. Vale, pues nada, chicos, estamos en octavos. Estamos en octavos de Champions, iba a decir, si más quisiera yo. Y otro gol de Fallé, tú. Madre mía, Fallé, ¿cómo está? Estamos en octavos de Europa League. Ah, es mi saludo. Tío. Tienes que saludar a mi prima, sí. A tu primo, Melgar, voy a saludar. Perro. Atención, que quiere marcar. 4-1. Gol de Pepe. 4-1, 8-4 en el global. Tú, me tienes rayado lo de las caras, tío. Eso me tiene muy rayado, eso, tío. A ver si el chaval este que me pasa los mods sabe cómo hacerlo, tío. Me tiene muy rayado eso, tío. Ahí os lo digo, tío. Ah, dice que tienes que meter. Tienes que ver este vídeo para meter bien las caras. A ver, el vídeo este. A ver. A ver. How to Lua Scripts. A ver, un momento, chavales. Ah, vale, hay que hacerlo tú con un programa aparte. Lo tengo que hacer con un programa aparte. Vale, pues nada, ya lo haré. Vale, pues ya lo haré. Ya lo haré. Venga, a ver. Tienes que... Bueno, no voy a decir. Mira, ese es GC, chicos. Este de aquí es GC, tú, con las caras. Pero bueno, ya las meteré. A ver, partido reprogramado. Directiva del Leganés. Mandado 500.000 euros por clasificarme a la siguiente ronda. Desactiva el mod por este stream y en el próximo lo activas. Lo de las caras, como queráis. A mí me da igual, Porque me raya mucho. Fuerte del préstamo por Hansson. Hansson. Dicen que nos columpiemos. Y es un préstamo. Préstamo, pero vamos a ver. Tipo de oferta, préstamo. Vamos a negociar. De un año. O sea, es cesión. Una cesión normal de un año, ¿no? Aceptamos. Vale, chicos. A ver. Real Madrid, nada. Quería mirar a ver si se había hecho ya el sorteo de los octavos, pero creo que no. A ver. Sí, contra el Arsenal. Contra el Arsenal, chicos. Pues nada. Pues vamos allá, chavales. Uf. Octavos de final contra el Arsenal, chavales. Uf. Pues nada, a sufrir, chicos. Es que no tiene más. No tiene más. A sufrir un poquito, gente. Madre mía, Caruso, tú. Vaya cara, tío. Vaya cara, Caruso. Vaya cara, Caruso, tío. Venga, vamos a jugar así, chavales. Contra el Athletic.
Bueno, a ver si lo de las caras, chicos, ya para el streaming de mañana estará ya puesto. Ya veréis cómo vamos a tener las caras de Ansu Fati y todo ahí bien puesto, chicos. Ya lo veréis, ya lo veréis. Los protagonistas del choque, que viene de marcarse un señor hat-trick en el partido anterior. En apenas unos instantes comenzará una batalla que... Buah, contra el Arsenal. ¿Qué pensáis, chavales? ¿Qué hacemos contra el Arsenal, gente? Ya estamos en el municipal de Butarque. El Arsenal es duro, ¿eh? El Arsenal no, no, nos va a costar, chicos. No, no, no necesito editor, tío. No necesito editor. Buah, el Daka ese, cuidado, chicos. Cuidado con Daka. Que la última vez nos metió. Creo, no sé si nos metió un hat-trick, tío. Pero nos metió una buena. Costará, pero no es imposible. El Arsenal. No lo sé. Bueno, pues ahí está el 11, chicos, de Lega. Daka es buenísimo. Sí, sí, ya os digo que es la última vez que jugamos. Creí que iba a ir a streamers. Bueno, tío. El Melgar. A ver con el 11 que sale el Athletic. Creo que el mod incluso ha cambiado la iluminación. O sea, gráficamente ha cambiado la iluminación del juego, tío. Yo lo veo diferente, tío. A ver. Unai Simón en portería, chicos. Línea de defensa tenemos a Leque, Ta, Luis Felipe, Buta. En el medio del campo tenemos a Fernández, López y Oliveira. Arriba tenemos a Suárez, Daka, Gómez. Pues nada, chicos. Vamos allá, chavales. No se oye nada en el municipal de Butarque. Let's go. Vamos en casa otra vez, Vale, pues es ahí, este partido, luego el Villarreal, luego el Sevilla y luego el Arsenal, chicos. Bien pegado. Llegarás en este streaming. Hombre, si nos damos vidilla, puede ser, Qué paradón, de Simón. ¡Hombre! Ese buen portero, Unai Simón. Ese estuvimos a punto de ficharle, pero al final. Al final nada. Paco, que son el equipo que más goles ha marcado esta liga hasta el momento. Están siendo un regalo para la liga, Manolo, por su valentía y por cómo buscan el gol siempre. Bien, qué bueno es Bolton. Puede centrar al área. El juez de línea marca a banda para el Leganés. Mira, la cara de Recio también se la han cambiado. Está bugueado. Nice, niño. Cada vez que juega marca, tío. Ficha es Zoboslai. What the fuck? ¿De qué equipo es ese? ¿Es Zoboslai? Como la ha pegado, Arnaiz. Joder. ¿Cómo está el Lega, chaval? Desde la llegada de Unai Emery. Digo, de Unai Emery, madre mía, de Garitano. Unai Emery, digo. ¿Cómo está el Lega, chaval? Ahí está José Arnaiz. Recordar, chavales, que para el próximo año, nuevo patrocinador de camiseta, nueva marca. El Leganés abandona Joma después de no sé cuántos años. Y ha firmado por Puma, chicos. Así que la próxima temporada tenemos al Leganés con Puma. Están ahí las camisetas. De momento todavía no se sabe cómo son, Salieron ahí unos concepts fanar de esos. Pero terminan perdiendo el fuera.
que todavía no se sabe cómo son, pero lo que sí se sabe es que ha firmado con Puma el Leganés para la siguiente temporada. Pierden la pelota. Pues que tienen ata de defensa, ¿sabes? Una bestia, tío. La pelota cambia de pie. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Vale, buena, buena. Estaba el portero para echar el cerrojo. ¿Cómo está Fallé, chaval? ¿Cómo está Fallé? Saca el córner y... ¡Uy, Omerúo! Despeja. Ahí han podido ampliar la ventaja a dos. Yo pensaba que iba adentro, pero el portero se ha sacado una parada magistral. Hay que quitarse el sombrero. Ha anotado un gol él solito. Recio. El de Leganés está demostrando que sabe jugar al fútbol. Bueno, tranquilo, Recio. Se complica, balón arriba. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. Qué bien protege el esférico. Ibai. El Bilbao no te llega, a ver si el Monte cambió la dificultad. No creo. Ahora lo miramos, pero vamos. No creo, Ibai Gómez. Madre mía, tú. ¡Ha pitado falta! Ah, vale. Ha pitado fuera de juego, tú. No jodas. Recio. Madre mía, el pase, tú. Hola, Entei, ¿qué pasa, tío? Buenas tardes. Todo el Jonathan Tah, macho, es que lo ves y tiene pinta de tener una fuerza ese player. ¡Oh, yo palo le metió a Denis Suárez! Sigan, dice el colegiado, ventaja para el Atleti. Unai López. Vale. Ese ataque muere por el fondo. Saque de meta. Ya están presionando ahora algo más. Qué cagada. Jetson Fernández. Ibai. No quiere que nadie se la quite. Sigan, sigan, dice el colegiado, ventaja para el Atleti. Ibai Gómez decide regresar la bola. Sergio Oliveira. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo. ¡Joder! ¡Qué mal, tío! Mantener la bola. Despacito, buena letra. Así buscamos. Lo tenía que hacer, chicos. Se iba solísimo, tío. ¡Ah! Según el reglamento, roja directa. A la calle, ¿no, chicos? Creo que a la puta calle. ¡Buah! A la calle. Esa falta desesperada solo podía acabar en expulsión. Bueno, al menos se marcha evitando un gol casi seguro. La buena calle, chicos. Buah, es que... ¡Buah! Se iba solo, tío. Me han expulsado a Palencia, ¿no? Lateral derecho. Ibai. A ver qué me haces, Ibai. No tira mal las faltas, ¿eh? Vamos a mover un poco el porterito para allá. Pues ¿por qué moví al portero? Si no, para adentro, ¿eh? Pues porque lo he movido, chicos. Si no, se iba para adentro. Mira dónde iba, tío. ¡Pua, chaval! Ahí estaba Click. ¿Cómo para? ¿Cómo para? Vamos ahí. Eso iba, vamos.
saque, fuera del área. El colegiado ha indicado que habrá un minuto de descuento. La pelota les dura muy poquito. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! La jugada se resuelve con falta a favor. Ese recio. De recio tú. Ahí lo ves. Vaya cara, tío. Pero cuidado, que se lleva la mano al bolsillo. Al menos qué bueno, tío. El jugador no se le puede negar. Cuidado, que parece que la va a tirar directa. ¡Dios! Rechaza el portero. ¡Dios! Pero tú, ¿y ese tiro? Ese tiro es del mod. A mí no me jodas, tío. ¿Locos? Pero ¿y esta falta es del mod? A mí no me jodas, tío. Madre mía, ¿cómo iba, chaval? Uf. ¿Cómo iba, tú? En la repetición no se ve el efecto, pero madre mía, tú, Buckley, chaval. Uf. A ver si desde esta cámara se ve el efecto, tío. No se ve, pero es que madre mía la falta, chaval. ¿Cómo iba, tío? ¿Cómo le ha pegado, macho? Uf. Joder, Buckley, tío. Salvando al Lega, macho. El árbitro señala el final de la primera parte. Uf. Bueno, pues. Sauk, yo también las puedo parar con el portero. ¿El qué? ¿Las faltas? Claro, te puedes mover si quieres. Con el portero. Está siendo un partido muy disputado. Te puedes mover si quieres. Buah, chaval. Madre mía, cómo estaba Click, tío. ¿Cómo estaba Click? A ver. Nos vamos a quedar ahí sin extremo, pero bueno. Venga, Fau, dale cañita al gym, tío. Ponte tocho. El Atleti reanuda el partido en la segunda mitad. Ponte tochaco. En la falta, chicos, os podéis mover con el portero. Con el joystick derecho. Lo pulsáis y os movéis. Muy fácil. Pues 1-0 y espérate, porque el Athletic, chaval, se ha venido arriba con la expulsión que nos hemos marcado. Estamos con un hombre menos. Y se han venido arriba, Recio. Que es normal, evidentemente. ¿Qué te parece el próximo partido del Athletic Club de Bilbao, González? Se las verá con el Barça en el siguiente partido en la Liga Santander. Van a tener que sufrir para ganar, Manolo. Estaba bien el pase. Estaba bien visto, pero. Se lleva el balón con peligro. Vale, bien, Rick, bien. Uf, tú, el delantero este del Bilbao, tío. El. El Daka ese, o Draka, tú. Ese es muy bueno, tío. Que quitan a Ibai. A la Razábal. Antonio, gracias. El centro. Gol. Busca rematador en el segundo palo. ¡Tac! Ahí está Van Drongelen, chaval. Qué grande. Pase a la zona de peligro. Bueno, Merugo. Mete el pie y la recupera. Buah, estamos metidísimos atrás, Sergio Oliveira. Madre mía. Ha encarado la portería. Se ha tirado, Yo no le he hecho nada. Joder, tío. Ese sí, ya. Cosas, tío. Vamos a meter a Zubeldia. Vamos a meter a Mariano. Y ya está, chicos. La jugada se resuelve con falta. Vamos a meter al dios Mariano, tío. ¿Qué nos comentas, hermano? Vamos a Hobbs. Quitamos a Fallé. Y que entre Mariano. Ahí está Mariano. Gracias por la información, Antoñito. Magnífico, magistral.
Zubeldia. Madre mía, tío. A lo mejor Antonio tiene que contarnos algo abajo. Pues mira, creo que el técnico se está preparando para... Tú, se tira el mazo al suelo, ahora con el mod. Gracias, Antonio. Se tiran muchísimo los cabrones. Jackson Fernández. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. No. Recupera el rival. Hola, Pablo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? Sergio Oliveira. Mira cómo se tiran, ¿eh? La pelota cambia de pie. Qué mal, tío. O sea, nos han expulsado uno y estamos en la F. Se está acercando con peligro. Recio. Es que no tengo... Tiene opciones de centro. Qué centrito, tío. Parece que creen que un cambio táctico es lo mejor para el equipo. Sí, el entrenador confía en... No, de momento no necesito ningún jugador de arriba, Jorge. Pero gracias por la aportación, tío. ¡Jo! Muchas gracias por ese hosteillo, Cobus. Bienvenidos a todos. Bueno, tú el centro, tío. ¿Dónde va el centro, tío? Hay movimiento, Ruiz, en la zona técnica. Están calentando. Bueno, contra. Cuidado, chicos. Gracias, Antonio. Está ahí cubriendo muy bien Zubeldia. ¡Buah! Me pilla, me pilla. Pierden de uno, pero no les entra las prisas y siguen tocándola. Bueno, Merubo. Está de acá. Bien, Merubo. No sale, no sale, no sale a correr, no sale a correr. No sale a correr. No sale a corner, chicos. El mod, Pablo, es de Fifer. El Fifer, tío. Se llama. Todo apunta a cambio táctico que me cuenta, Antonio. El entrenador trata de dar la vuelta al partido. Gracias, Antonito. Saca el corner y balón al área. Madre mía. Y estamos sufriendo como buenos perros. Es que estoy perdiendo. Es que estoy perdiendo, chicos, unos balones. Recio. Bustinza. Pero está Mariano. Los minutos que restan van a ser muy emocionantes. Lo estoy viendo, pero vamos a aguantar un poco el balón, chicos. Necesitamos tener la posesión, chavales. Como toca. Y me la quita, tío. Se lleva el balón el equipo rival. Minuto 86. Jackson Fernández. Y después de ese partido el Sevilla, tío. El Sevilla era, ¿no, chicos? Ah, no, el Villarreal. El Villarreal. Maikovic estaba en stream del Cádiz. ¡Ojo! Con el modo carrera en el Cádiz. Qué robo, tío. Qué robo. ¡Ay, recio! Vale, buena, buena, buena. El mod ahora mismo que está en fase beta sí es de pago. Pero cuando lo liberen gratis, pues es gratis. O sea, el mod en sí es gratis. Lo que pasa es que las betas y todo eso, pues tienes que donar, creo que era. Bueno, chavales, hemos llevado los 3 puntos con un hombre menos, sufriendo, sufriendo al final ya. Pero bueno,
buen partido, 1-0. Madre mía, tío. Nos ha costado, ¿eh? El golito de Arnaiz nos da los 3 puntos. Y expulsado. Expulsado Palencia para jugar contra el Villarreal. Pues. Ah, el Villarreal es. Semifinales de Copa del Rey. El partido de vuelta, es verdad. Vale. Préstamo de 2 años por este jugador. Vale, pues aceptamos 2 añitos. Es que yo sigo al FIFA y claro, me sorprendía. Sergi Palencia, 1 partido. Vale. Pues nada, chicos. Copa del Rey. Copa del Rey. Ojo, me ofrecen el Wolves, tú. Me ofrecen el Wolves, chaval. Ah, rechazamos, chicos. A ver. Castelli, Mariano, Nichols. Vale. Este tiene buena pinta, este portero. Pero bueno, de momento ahí se quedan. Ojo, Newcastle quiere a Palencia por 13 millones. No, hombre, Palencia no se vende, cabrón. Palencia no se vende. No se vende Palencia, chicos. Palencia no se vende. A ver, he estado en muy buena forma. Lo consideraré Arnaiz. Pero no sé si jugarás, tío. Bueno, la verdad es que ha jugado bastante bien. Sergi Palencia jugó en el Barça B. Pues no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea, eh. Si te soy sincero. Vale, lateral derecho. Uf, ¿y a quién ponemos, tío? De lateral derecho. Buah, no tengo, tío. No tengo, tío. Popustinza. Ah, bueno, Silva puede jugar. Ah, no, de izquierdo. Pues Bustinza de lateral derecho. Price aquí. Bolton fuera. Silva. Pedri. Arnaiz dice que quiere jugar. Fati. Es que no me acuerdo ni cómo quedamos, tío. No me acuerdo ni cuánto quedamos, tío. Contra el Villarreal en el partido de. No me acuerdo, tío. Vamos a jugar así, chavales. Es que no sé cuánto quedamos, tío. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Ah, vale, Palencia, joder. Mira a Gassama, tío. Pero qué cojones, tío. Macho, vaya cara. Ah, bueno, si tenemos a Kravets, ¿eh? Bueno, pero mejor. Mejor Silva, tú. Mejor Silva que Kravets. Vale, 1-1 quedamos. Quedamos 1-1, chicos. Nos marcaron un gol en nuestro estadio, así que cuidado, chavales. Cuidadito. Tenemos que marcar al menos un gol. Si queremos al menos empatar. Al menos empatar, tú. Pues con el 0-0 no nos vale. Con el 0-0 nos comemos los mocos, chavales. Así que... Estadio. Vamos allá. De la ahí está. Copa del Rey. Uno a uno, chicos. Celta Madrid. Digo, sí, Celta Madrid. En Patreon, la web donde los tiene diferentes niveles de suscripción. Claro, es eso, Pablo. Es eso. Entonces tienes acceso a las betas. Eso. Samu Chukwueze. Contiveros. Pues nada, chicos, vamos allá. Vamos, Estadio de la Cerámica. Esto empieza ya. Pues vamos ahí, chicos. Copa del Rey. Let's go. La Copa de España pronto tendrá finalista. 1-1, quedamos. La acción no tiene duda. Sí, es a doble partido. La semifinal, sí. El portero.
Zubeldia. Oportunidad al canto. ¿Por qué no se ha demarcado ahí Zubeldia, tío? Si hubiese subido. Ventaja para el Villarreal. Si quedamos 0-0 pasa el Villarreal, chicos. Por ese gol fuera de casa que nos metió. Ontivero. Vamos, ya os digo que 0-0 no creo que quedemos, ¿eh? Espero que al menos marquemos nosotros un gol. Silva. Tenemos a Fati en el campo, chicos. Y a Pedri. Recupera en su área. Mariano. Vale, buena, Mariano. Pues no sé, en el juego las eliminatorias, o sea, las fases anteriores eran a un único partido. Pero ahora en las semifinales a doble, no sé. Uy, qué parada, tío, cómo ha llegado Bustinza, qué bueno, macho. Qué bueno, chicos. Control para quitarse el sombrero. Se abre la sociedad. Cuidado a la contra, ¿eh? Vale, nos hacemos retroceder un poquito. Hostia, vaya pase, tío. Uf. Bien. Vamos, chavales, vamos, vamos, vamos. No está Mariano. Está Avilés arriba. Pero ahí está Pedri. Es bueno para Zubeldia. ¡Zubeldia! Vale, bien, bien, bien. Estamos llegando, chicos. Eso es bueno. Allá va la pelota buscando. Pita fuera de juego por un despeje. O sea, pita fuera. Pita fuera de juego por un despeje. What the fuck, tío. Esta es una llamada. Ahí para los tíos de Rodrigo García. Si no se espabila, la va a ser la última vez que pase esto. Está esperando en recepción. Balón arriba, puede haber peligro. Rubén Pérez. Madre mía, tío. El puto Asenjo. ¿Cómo salva, chicos? Notando la presión ahora. ¿Cómo está salvando, macho? Metió bien la pierna, pero Asenjiño. Ontiveros. Hostia, Ontiveros, tío. ¿Pero qué es ese? ¿Ese player? Buena, Rubén Pérez. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Buena, Guillamón. Y se le va la pelota. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Cada metro que avanza significa. ¡Buena! ¡Vámonos! ¡Pío! No, señor, por aquí no se pasa, bicho Asenjo. Tío, ¿qué le pasa a Asenjo, chicos? El balón vuela hacia el área. No hay nadie para rematar. Pues ley de la ventaja para el Villarreal. El submarino seguirá atacando. Martínez. Zubeldia. Avanza con. Ah, tío, me mete la pierna ahí. Ya entraba el pase, se iba solísimo Mariano. Un poco raro eso, tío. Martínez. ¡Qué buena, Fati! ¡Madre mía! ¡No! ¿Dónde vas, tío? ¡Oh! Muchas gracias, Maverick, por ese host de 71 personas, tío. Muchísimas gracias, tío. Bienvenidos. Joder. Qué grandes, coño.
Bienvenidos, chavales, a todos. Pedri. Madre mía, tío, cómo para Senjo, chavales. Cómo para Senjo, tío. Ya te seguía, bro. ¡Jo! ¿Qué estaba jugando, Maverick? Bienvenido, chicos. Muchas gracias por esos follows. Madre mía, los follows, tú. Grandes. Mira, mira, mira. Y este gol es para vosotros, chicos. Este gol es para vosotros. Este gol es para vosotros, chicos de Maverick. Me cago en la puta. Vamos ahí. Modo carrera con el Borussia. Joder, tú. A ver, voy a quitar lo de los seguidores, chavales. Hala, ya podéis hablar, chavales. Vamos ahí. Este gol es para vosotros, chicos. Ya podéis hablar, gente. ¡Vamos! Modo carrera con el Borussia, tú. Hombre, el buen Ansu Fati, chaval. Y Zubeldia, qué golazo. Modo carrerita con el Dortmund. ¿Y qué, por qué temporada vas, tío? ¿Tú crees que mi Alcorcón en modo carrera sabe la categoría? Pues hombre, no conozco tu modo carrera, tío. O sea que no, realmente no sé si ese Alcorcón huele a filete o tiene posibilidades. Pero vamos, si está bajo, chungo. Le dije yo a Mabe que nos dejara contigo. Grande ahí el Bruno, tío. Muchas gracias, chavales. No conocía yo a Maverick, tú, que... Bueno, es que realmente aquí en Twitch no conozco a gente... Bueno, sí, solo a Borón. A Borón, que hace modo carrera y poco más. La verdad es que no sabía que hubiese gente que hacía modo carrera aquí en Twitch, tío. Pues esta es mi tercera temporada, chicos. Mi tercera temporada... Y ya os digo, aunque veáis que tenemos a Pedri y a Ansu Fati, realmente han sido fichajes que han venido solos, ¿eh? O sea, no. Ansu Fati lo fichamos porque nos fichamos en la primera temporada a un chaval, a un rumano que se llama Morután, por 1,5 millones. Le hicimos crecer hasta 85 de media. Y nos vino el Barça esta temporada y dijo, oye, te damos 40 millones más... Ansu Fati y nos reís al chaval. Y dije, pues adelante. ¿Sabes? Es que hace un año que estoy en Twitch, en YouTube. Llevo como 4 o 5. ¡Ah! Joder, a ver, yo es que YouTube lo dejé hace muchísimos años. Yo en YouTube empecé en 2012 con el modo carrera. Y lo dejé ahí, tío. Y en YouTube sí que conocía más gente de modo carrera. Pero YouTube, como lo dejé hace ya bastantes añitos, pues la verdad es que yo ya... Ya cero, ¿sabes? Y aquí en Twitch, pues... Digo, pues nada, aquí como la gente en Twitch suele jugar Ultimate Team y tal, pues no sé. Pero mira, pues... Ya sé que... Ya sé también más personas que hacen modo carrera, tío. Y dije, pues mira, ahí estamos. Pues yo me acuerdo de cuando hago modo carrera, tío... Como no conozco, como bueno, como Borón muchas veces no estaba ni en streaming, digo, pues nada, pues. Pues no puedo dejar ninguna raid o ningún host, ¿sabes? A nadie para. Para que vea modo carrera. Pero ahora, si estás tú, pues. Maverick, y creo que por ahí también el chaval este que me ha hecho también un host del Cádiz, que hace modo carrera con el Cádiz. Pues también. Ahora le dejaré ahí el follow, tío. Coño. Yo lo juro, yo digo, yo pensaba que había no había tanta gente que streameaba modo carrera, tío. Mis horarios son un poco raros. De hecho, solo había visto modo carrera en español a ti alguna vez y a Caza Deportes. ¡Ojo, el Maverick! O sea, que me conoces de hace tiempo, ¿eh? Joder. Sí, yo es que modo carrera me acuerdo que empecé... En 2013 o 2000... Sí, por ahí. Empecé a hacerlo en... ¡Qué golazo de Mariano, chaval! Me cago en la puta, tío. Empecé en YouTube también. ¿Qué se siente al hablar por el chat y no en persona? Hola, Mavi, Sao. ¿Qué pasa, Mazi, tío? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Pues llevo ya una hora y media, chicos. Tampoco voy a estar mucho tiempo más, ¿eh? Qué chirla eso, Mariano, en la vida real no lo hace. Que está chetadísimo Mariano en el juego, ¿eh? Tiene una pierna, chaval. Marianito... ¿Y tú qué juegas, en Play o en PC? Yo juego en PC. By Factory hace modo carrera. Hostia, macho, pues... A ver si me decís todos los que hacen modo carrera aquí en Twitch.
para ir pasándome y eso, porque PC siempre modo carrera grande ahí, chaval. Eres de los míos, tío. Ahí. Sí, luego, si sabéis de alguien que haga modo carrera, chicos, que esté en directo, pues le hacemos un hosteillo ahí, guapo. Hostia puta, chaval. El buen modo carrera. Pues yo me acabo de instalar el mod este de Fifers, tío, que es la puta hostia. Lo que pasa que las caras se me han bugueado. Tengo que configurarlas. Se me han desconfigurado todas las caras de los jugadores. Bueno, de muchos. Sí, yo también. Yo, bueno, esta equipación de Leganés no es la suya, coño. Esta me la hace... me la hace un seguidor, la equipación, tío. Para el año que viene, ya lo he dicho, nos han... hemos fichado por Puma como nueva marca de... de camiseta. Puma, el cambio de publicidad también. Ahí a tope. Y cambio de diseño. Un streamer hablando en el chat de otro streamer. Coño, eso. Buah, vaya gol. Madre mía, Richarlison. El pajarito. Richarlison. No tengo agua, tío. El Weller y Merlin, ¿eh? Yo lo de FIFA lo miré, pero mucho lío. Yo ahí estoy, ahí estoy. Madre mía, Richarlison. Minuto 66. Voy a esperar un poco más para hacer los cambios. A ver, si quedamos 2-2, pasámonos. Hostia, qué cagada. Qué cagada, tú. Si quedamos 2-2, pasamos nosotros, ¿eh? Creo, Antonio Ruiz, que nos puedes poner al día sobre el banquillo. Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local y la grada está ya en pintores. El Villarreal se ha puesto las pilas, ¿eh? Gracias. Saco, acabo de llegar, podría decir que me he perdido. Pues estás perdido el partido de Europa League y unos cuantos partidos de Liga. Y ahora las semifinales de la Copa del Rey, el partido de vuelta que estamos sufriendo... Tú, Richarlison no estaba antes en el campo, ¿no? Aguantar, chavales, ahora sí que voy a hacer cambio. Yo conozco unos cuantos streamers de modo carrera porque estoy viciado. Qué grande, chaval. No se pueden relajar. Con el marcador así se quedarían fuera. Tienen que ir a por otro. Qué grande, chaval. Madre mía, el Villarreal. Es que estamos jugando en su estadio, ¿eh? ¿Cómo se ha deshecho del defensor? Y cuando tocó definir... Madre mía, tío. Se echó encima, pero acabó marcando sin más problemas. Bueno, vamos a hacer cambio, chicos. Bueno, tú. Vamos a ver. Mariano, Pedri, Fallé, venga va, pues Fallé para adentro. No sé si meter a Gese o a Wallace, tío. A Gese o a Wallace, tío. Venga, vamos a meter a Gese. Con dos cojones, chavales. Cabezón en el Fallé. Vamos ahí, chicos. Agualas, chavales. Vamos. Digo, Gese. Vamos con Gese. A ver, chicos, dejad un momentillo. Que vamos a... ahí está. Fuera. ¿Cómo está Ferran Torres en el juego? Pues ni idea. Ni idea. Con el 11. Bostiza. El Villarreal que se ha venido arriba, chicos. A tope. Buena visión de fútbol. Ese refuerzo por parte del Villarreal. Sale de la cancha. Rubén Pérez. Con el 10. Bustiza. Entrará en la cancha. Sigue tocando. Con el 19. Es que estamos, tío, en la F, ¿eh? Cambia de dominador. Estamos en la F, tío. Richarlison. Ontivero. Fua, es que no corto ni una, tú. El Villarreal ataca en busca del gol. Se ha tirado, vale, hombre, claro. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado. Vamos, anda, Fati.
Minuto 80, chavales. 3-3 ahora mismo en el marcador global, ¿eh? La jugada tiene buena pinta, pero se les ha... Fuera juego. ¿Sabes si FIFA 22 estará en PS4? Sí. ¿Cómo para atreverse a hacer algo, hermano? Y parecía que arrancaba en posición correcta, pero... Una pregunta, ¿tú haces predicciones? Sí, las suelo hacer, pero cuando está el moderador del canal. Coraimo no está. ¡Uy, el pase ese! ¡Qué bonito era, tío! De Fallé. Ahí van en busca del gol. Balón para el rival. Martín. Era bonito eso, chicos. Era muy bonito. Tú, ha entrado Richarlison y vamos, me está haciendo un 8 ahí, tío. ¿Dónde está? Vamos. Participativo. Madre mía, Coquelin, tú. No me lo creo, tío. F, chavales. Uf. Vamos, Guilla, vamos. Vale, Guillamón. Hola, Alex. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Fati? Me voy, pues si quieres te dejo unos streamers de modo carrera, ¿ok? Sí, déjame si quieres por ahí algo, tío. ¡Buah, tú! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Uf, Zubeldia! Minuto 90, chicos. ¡Madre mía, qué lento fallé! ¡Qué lentud! Recibido, Antonio. Martínez. Solo les importa una cosa. ¡Vamos! ¡Fua, chaval! Sufriendo, tú. Una de esas eliminatorias que hacen afición, sin duda. Hemos tenido emoción hasta el último instante. Una pregunta, ¿tú no te emborracharás como Maverick en el baño? Antes de la intro. ¿Cómo? ¿Cómo que antes de la intro? What the fuck? Bueno, chavales, pues... estamos a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ahí estamos. Uf, antes de la intro, ¿cómo me llamo? Contra el Madrid, chaval. Final de Copa del Rey, chicos, contra el Real Madrid. Le ha metido un 6-1 al Celta de Vigo, ¿qué os parece? Uf. Bueno. Arnaiz está decepcionado por no haber jugado. Sigue trabajando duro. Ahí no me deja, me pone que no debas. Si quieres, déjamelo por Twitter, Maci. El este. Partido reprogramado. Premio del torneo. 80.000 euros esto. Qué duro, tío. 80.000 euros por llegar a la final de la Copa del Rey, tío. En Liga, ¿cómo vamos, por cierto? Séptimos. Bueno, con 43 puntos empatados con el Levante. Uf, la Champions va a estar muy difícil este año, ¿eh? Clasificarnos, chicos. Está ahí el Madrid, cuarto con 51 puntos. El Atlético de Madrid va primero, ¿eh? Uf, va a estar jodida la Champions. Clasificarnos. Vamos, no creo. Si nos clasificamos para Europa League, demos las gracias. Para la Europa League. Sí, la Copa del Rey. Ay, mira, el Maverick, tú, que empieza los streaming borrachos. Es que así no se puede, mabe, cabrón. ¿Puedes enseñar las camisetas? Sí, yo las enseño ahora. Las del Leganés. Vale, tenemos partido contra el Sevilla, chicos. Después del partido contra el Sevilla, tenemos, mira, partido contra el Arsenal, los octavos de final de la Europa League, chavales. Contra el Arsenal, el partido de ida. Vale, pues nada, vamos a jugar contra el Sevillita. Jugamos en su campo. El Sevilla que va cuarto, chicos. Sevilla que va cuarto. Mira, ahí está. Esta la morada. La verde. Y la primera equipación. Vamos a jugar con la verde esta vez. Vale. Y... no sé si jugar. Pues que luego viene Europa League, chavales. No sé si reservar algún jugador, tío, para luego. ¿Qué hacemos, tío?
El ánimo conforme, o sea que estos están felices, sí, pero... A ver, también... Si ganamos al Sevilla, sería la hostia, tío. No sé, chicos, qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, tío. Creo que a Fati lo vamos a reservar para el Arsenal. Y vamos a meter ahí a Vilés. ¿Dónde está Vilés? Aquí, vale. A Fati vamos a reservarlo. Luego. No sé si meter a Recio por Zubeldía, tío. Es que el Sevilla viene fuerte. O sea, que es que tampoco quiero cambiar a mucho porque viene muy fuerte. Ok, Masi. Pero qué cara de subnormales son esas. Esas son. Estas son las caras del mod, tío. Vale. Son las caras del mod, tío. ¿Dónde pillan los mods, Auk? El mod es Fifer, chicos. Vale, pues nada, vamos allá. Jugar. En el Pijuan. A ver qué tal, chavales. Vamos allá. Let's go. Aunque no te clasifiques para Champions, cuanto más arriba en la liga, más partner para la temporada siguiente. Si ganas la copa te da como mucho un millón. Por la cara de Fallé me quiero reír con su cabeza. ¿Para qué es el mod Fifer? El mod Fifer, chicos, es de realismo máximo. Cambia muchísimas cosas, chicos. Lo que pasa es que ahora mismo está en fase beta. Bienvenido a Sebastián Fratra, Monsanche Pijuán. Aparte del color, el Sánchez Pijuán tiene un estruendo especial. Y aquí en el césped los jugadores... Tienes el FIFA para PC, sí. Eso es. Eso para PC. Pero he leído realista y luego he visto a Ansu en el Lega. Ansu Fati me lo ofreció el Barça, tío. Este partido de Liga seguro que está lleno de emoción. Goles, tiros libres, buena jugada. Venga, que empiece ya. Madre mía, chavales, estáis calentorros, ¿eh? En el chat. Estáis muy calientes, chicos. ¿Qué os pasa? Venga, vamos a hacer una predicción, chicos. Venga, va. A ver quién gana. El Sevilla. Sevilla o Lega, chicos. A ver. Leganés. O Sevilla. Tenéis 2 minutos, chicos, para apostar. Ahí lo tenéis. Ah, darle cañita. Darle cañita, chicos. Viva el Betty. Grande ahí el Seriox. Soriano en portería. A ver el Sevilla, línea defensiva. Acuña, Hinteregger, Acerbi, Maele, Jorginho, Cámara, Gudel. Y arriba Turán, Piatek y Suso. Bueno, tío, están apostando al Sevilla, tío. Qué cabrones, tío. No confiáis, en los pepineros. No confiáis en el Leganés, chavales. ¿O qué pasa, tío? ¿Qué Sevilla más random, hombre? Pues el Sevilla, este Sevilla tan random va tercero en liga, chicos. Venga, vamos, chicos. Va, chavales. Vamos allá. Ahí tenéis la predicción en el chat. Si queréis ganar Pepi puntos, pues adelante. Apostar, apuesten. El Sevilla va tercero, liga. Hay que confiar en el Lega, chicos. Hay que confiar en el Lega, tío. Ya lo sabéis, gente. El coro lo tiene Acerbi. Ahí, ahí, atrás. Paco, ¿qué te parece cómo está la lucha por llevarse el título de liga? Dime que no es lo más bonito. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pitado, tío? Ah, el Sevilla va cuarto ya. Claro, porque los otros han jugado. Y esto es todavía nada. Bueno. ¡Fuera mía! La posesión cambia de camiseta. Qué F, tío.
tenía Turam, chaval. ¿Frajó? Juego en máxima dificultad con slider tocado, chavales. Para que sea más difícil. Un becario, un chaval que tenemos en la banda y que empieza hoy. Y tranquilo, respiran los hombres de la zaga, porque si el delantero arranca un poco más tarde, les desmonta la línea que había tirado. Antonio, gracias. Suso. Y le dice que por aquí no. No puedo hacer nada, tío. Joder, me cortan todo. Estoy jugando en PC, chicos. Es PC. Yo no tengo la Play. La pelota les dura muy poquito. Se ha lanzado en solitario de momento. Qué bien, fallé. Pero, ¿qué pasa si sí, Avilés? Vamos a poner un poquito de presión, chicos, de equipo. Vamos a hacerles ahí la presión. Pero es que consiguen salir igualmente. Este equipo está destacando por su valentía y confianza. Parece que juega en casa, Paco. Están ejerciendo mucha presión al rival y el esfuerzo físico es tremendo. Ahora deberán tener mucho cuidado con los espacios. Hola, ¿qué pasa, Hugo? ¿Me dices? Ahí está, tremendo, tuya, mía, mía, tuya. Jorginho. Jorginho, qué grande tú. Vamos a tener un poco la posesión, chicos. Que es que si no, tío, no hacemos nada, Zubeldia. Wallace. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Buah, tío, es que... Es que no puedo, tío. Es buena, Atención, atención. Buah, Pedri. Llamada a recepción al dueño de un sedán gris de marca. Vale, Ale me ha violado. Bueno, tío. Entre Fati y Bruno, tú es tanto calientes. Estáis muy calientes. Los dos. O las dos. Jorginho. Jorginho. ¿Cuántos años tiene, tío? Está chateando borracha. Bueno, tú. Despeja en el centro para curarse en salud. Venga, vamos, chavales. Vamos, vamos, vamos. Apoyen ahí desde el chat, chicos. Necesitamos la fuerza de los viewers. Madre mía, es que llego, tío, y no hago nada, Uy, Fallé está solo ahí. Oh, era para Fallé, tío. Aprovechen, chavales, aprovechen. Qué raro que en un streaming no esté el moderador. Tío, Gudel. Corta todo, chicos. O sea, corta todo, De repente dice que la ha violado. Está chateando borracha, what? El Sevilla impone su ritmo. Sois unos trolls. De la posición para intentar dominar el partido. Chavales. Aunque avanzan los minutos y no acaban de poner en problemas al portero rival. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Falta? Pelota para el Sevilla. Es falta. No sé, tío. Cuidado, chicos, con la falta, Suso. Suso tiene, vamos. Madre mía, Backlick, tío. Yo creo que la podía haber cogido Backlick, ¿no? ¿Qué vas con ellos o qué? Pasa Zapelduni, muy buenas. ¿Qué tal? De la presión, tío, del Sevilla. Zubeldia. Vámonos, 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 vámonos. Ahí la llevas, ahí la llevas. Vale, bien, Zubeldia. Tiene un pepino en su nombre. Hombre,
El pepino, chaval. Ese es el que está suscrito. Allá va la pelota buscando. ¡Uy, penalti! ¡Uy, penalti! Ha pitado mano, chicos. Ha pitado mano. Ojo, vamos a ver si realmente ha sido mano. Hola, Vladi. Vamos a ver. Porque... ¡Madre mía la manopla, tío! Por favor. ¡Madre mía la manopla! Pedri, ¿qué la tira, chicos? Pues no sé si tirarla con Pedri, Madre mía los pitos, tío. Buah, es que Pedri tiene 59 de penaltis, tío. Wallace, la tira Wallace. ¡Madre mía los pitos! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a tirar con el portero, tú. No, Ansu Fati no está jugando, chicos. Ansu Fati no está jugando, Vamos. Está Wallace. Contra todo pronóstico, el Leganés adelanta 0-1 en el Electronic. Justo además antes del descanso. Pierden la posesión. Qué bien buscó el hueco. Es una buena ocasión. ¡Vamos! Ya está. El Sevilla está hundido ya. ¿Podrías haberlo tirado con el portero? Sí, claro. Sí, claro. Y si la fallo con el portero, ¿qué pasa, Anda que no, chaval. Aquí vemos el tanto repetido. Y si la fallo con el porterito, pues GG. Qué bueno falle, tío. Llego y gol. Grande ahí el de Sioque, tío. 17 goles lleva, Fallé. Tu Ter Stegen llevará 15, pero mi Fallé lleva 17. Qué grande Fallé, tío. El año pasado se llevó la bota de oro. Jorginho. Vive tiempo añadido. Hombre. Con el mod este pitan más faltas, tío. Qué bueno es Van Drongelen, tío. Qué bueno es Van Drongelen. Bueno, tú. Qué paradón, chaval. Que no se note que están debutante. Bueno, tío, en debutante. Bueno, pues nada. Pues nada. Bueno, chicos, 0-2. Minuto 41 de penalti, minuto 44. No está mal, no está mal. Hombre, si ganamos, la verdad es que me daría opciones a clasificarnos para Champions. La segunda mitad, de momento el Leganés va por delante en el marcador. Que yo no sepa que apostéis al Sevilla, chavales. Menos mal que aposté por el Lega. Es que tenéis que apostar siempre por el Lega, chavales. Siempre. Yo, vamos. Os regalo los Pepi puntos en las apuestas. Pero tenéis que apostar al Lega. Próximo partido contra el Arsenal, chicos. Pues no sé si jugarlo o dejarlo ya para el streaming de mañana. No sé. Contra el Arsenal. ¿Vosotros qué decís, chat? Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar la contra. Oh, no, vaya pase, tío. Y el equipo rival le corta. No sé qué hacer, la verdad. Apropiándose de la bola. Venga, Melgar, tío, dale caña. Juégalo, no seas mierda. Bueno, tú, me llama mierda. Se ha fumado, tío. Me llama mierda, tío. Muchas gracias. Avanza hacia la meta contraria. Mal, buena. Tendrán otra oportunidad en el córner. Córner bien sacado. Bueno, si veo buen apoyo ahí, jugamos, chicos.
Vale, voy a quitar a Zubeldía, chavales. Vamos a darle descanso para el partido del Arsenal. Como se nota que son bien sanos en el chat, ¿vale? Hay que darle siempre todo partido jugado un seguidor tuyo que duerme mejor. Ahí, ahí, ahí. Pone el balón dentro del área. Una pena que la jugada. Pues Sevilla está teniendo carencias, ¿eh? Lo digo en serio, está teniendo carencias. Suso. ¡Hostias! A la contra, tú. ¡Hostias! ¿Boltón? ¡Buah, qué grande Boltón! Digo, Palencia. ¡No! Pues nada, 1-2, chavales. Es que... ¿cómo vuelo, tío? ¿Cómo vuelo? En mi país son las 3 de la tarde, si lo dices por el horario. Aquí son las 8 menos cuarto. ¿Tú de dónde eres, Vladi? Volvemos a ver el gol de una factura realmente impecable. Turán. Marcos Turán. Si hay empate, nada, si hay empate no, nadie se lleva los puntos, chavales. Se cancela la apuesta. Pierden la posesión. Es que no deja poner más de dos opciones en las predicciones. Todo el Sevilla, oye. Suso. Espérate, espérate. Mueven y mueven. Espérate, chicos. Para asestar el gol del empate. Vamos a poner defensivo. Madre mía, paradón, chaval. Oscar, ex del Lega, tío. Vale, pero muy seguro del meta en el saque de esquina. Toca sufrir, chavales. Ya decía yo que esto estaba siendo demasiado fácil. La pelota va a ser del rival. Recio. Wallace. El cuero se acerca en zona peligrosa. Pase peligroso. Ahora al centro, tú. Ya lo saben, mientras tiene la pelota, el rival no te ataca. ¡No! Ahí acaba la posesión. ¿Ahora qué? Vamos. ¿Ahora quién defiende? Que tiene posibilidades. Cámara. Jorginho. ¿Cómo toca el Sevilla, tú? ¿Cómo juega el Sevilla? Está atravesando Rick. Todo el campo buscando la meta contra... ¡Madre mía, Rick! Mandron Gelen, bien. Me ha aguantado. ¡Qué pase, tú! Uf. ¡Qué pase le había dado! ¿A qué hora sueles hacer stream? A las 6 de la tarde. De modo carrera a las 6 de la tarde. Siempre. Cuando puedo, claro. ¡Oh, tío! Si se corta una jugada. A lo mejor Antonio tiene que contarnos algo abajo. Pues el Sevilla ha apuntado a maneras. Muchas gracias, chicos, por los follows. Bienvenidos los nuevos. En Argentina, ¿qué hora sería? ¿A las 6? Pues quítale casi 2 horas ahora mismo. Llevamos 2 horas de streaming, quítale 2 horas. La hora que tengas allí, pues quítale 2. Tío, pero porque el pase sale donde quiere, tío. Ahí termina la jugada. Acuña. Los del Sevilla, tú, en el City. Arnaiz. Puto en el City. Cuidado con la conducción del Sevilla. Tú, el Sevilla en el descanso es otro, ¿eh? Suso. Qué bien, qué bueno es Guillamón, chicos. Recomendadísimo Guillamón, ¿eh? Atención a la contra peligrosa. Siguen avanzando con la vista ya puesta en la portería. El cuero llega al área. Intercepta al centro, pero esto no ha acabado. De hecho, te envío unos cuantos ya por Twitter. Ok, Maci, gracias. Acuña. En Nesiri.
Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo. Qué buena esa entrada. Se hace con el balón. Balón para afuera. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cagada! Sigue el peligro. ¡Qué cagada, chaval, del defensor, tú! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, chavales! Avilés, tú. Canterano ahí. ¿Tienes canal de YouTube? Sí, Sauk. Como el nombre de Twitch. Ahí subo los estos resubidos. ¡Qué cagada del defensor, chaval! La ha liado. Ha sido cámara el que la ha liado. Bueno, pues 1-3. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué dices? 1-3, chicos, nos llevamos el match. Y ahora contra el Arsenal. Entonces me habéis dicho que mejor para mañana, ¿no? Dejábamos el partido contra el Arsenal. Me habéis dicho que preferís el streaming mañana, ¿no? Ese partidito. Suso mansa la pelota. Ya he leído por ahí que me habéis dicho que mañana. Así los dos seguidos. ¿O qué? Se arriesga y consigue recuperar la bola. Ojo, Wallace. ¿Cuántos añade? Madre mía, Wallace, tío. Las carencias. Gracias por la información, Antoñito. Arnaiz. En-Nesyri. Hostia, En-Nesyri, tú. Buah, En-Nesyri, chaval. Vamos a tener emoción hasta el final con este gol que cambia el panorama. Lo sé, eso dice. Que no voy a hacer la tarea por quedarme. No sé, es así que estoy haciendo deberes a la vez. Madre mía, En-Nesyri, tío. Pero En-Nesyri, ¿quién eres? ¿Cristiano Ronaldo ahora o qué, tío? Madre mía, En-Nesyri, tío. ¿Pero de dónde ha salido ese hombre? Con esa jugada, ese cambio de ritmo, esa vaselina, tío. Locura, chavales. Locura, tío, En-Nesyri. Bueno, mal, tú. Bueno, chavales, enhorabuena a los que habéis apostado por mí. Muchas gracias. El 36% de la gente ha apostado por mí. Gana el Lega. Ahí está. Enhorabuena, chavales. Y sois unos perros los que habéis apostado por el Sevilla, cabrones. Sois unos perrazos. Cabrones. Bueno, pues ahí está, chavales. Bueno, gente, pues mañana más y mejor. Mañana partidito de la Europa League. Y ahí está, chavales, contra el Arsenal. Además jugamos fuera, chicos. El primer partido. Bueno, no está mal, No está nada mal, chicos. Bueno, tú, el Chelsea quiere a Pedri. 63 millones. Al igual, chaval. Al igual. Chavales, que lo voy a jugar, chavales. Lo vamos a jugar el partido, vamos a jugar. Tranquilos. Jugamos el partido y lo dejamos, eso sí, Bustinza, 5 millones, el Brighton. Nah, Bustinza tiene que morir en el Leganés, tío, es mítico. Es mítico Bustinza, chicos. Vamos a la rueda de prensa, a ver qué nos comentan. Thank you for your patience. All right, we'll start taking questions now. Cancelando los matones. Tranquilos, chavales, tranquilos, que jugamos. Están preparados para un partido difícil. Siempre estaremos preparados. Vamos. Siempre, chavales. Siempre. ¿Cómo lidian con la fatiga los jugadores? Uf, pues Como podamos. Vale, chicos, hacemos otra predicción del partido del Arsenal, de la Europa League. Venga, os voy a regalar otra predicción, chicos. ¿Quién gana? ¿El Lega o el Arsenal? Vamos a dejar 5 minutillos, ¿vale? Para que lo penséis bien. ¿A quién queréis apostar? ¿Y cuántos pepis queréis apostar? Ahí va la predicción, chavales. Podéis ganar esos pepi puntos. Darle caña.
Well, that's all we have time for today. Thank you. Thank you. Pues nada. Pues vamos allá, chicos. La verdad es que estoy algo nervioso. Va a jugar... Vandronkele no va a jugar, va a jugar Omerugo, tú. Avilés tampoco, va a jugar Wallace. Rubén Pérez, no, va a jugar Recio, Pedri, Fallé y Ansu Fati. Chavales, jugamos con todo. Muniain en el Arsenal, tú, pero qué cojones, tío. Madre mía, no, qué duro. ¿Qué mods has metido? Pues mods de camisetas y el mod de Fifer, tío. Que vienen muchísimas cosas, tío. Tiene muchísimas movidas. Me la juego a Lina al Arsenal. Bueno, el Maverick, tío. En torno a este futbolista. Qué caliente, chaval. En este equipo, a pesar de la confirmación. Qué caliente, de su tío. Que nadie se despiste porque esto empieza ya. Madre mía, qué caliente, tío. Hola a todos. Hoy el día está un poco desapacible. Vamos, chavales, vamos. Vamos. A por todas, chicos. Muniain capitán, tú. Joder, bien, 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 mítico, chaval. Octavos, ¿eh? Ahí vemos el Arsenal, que se las verá con el Leganés. Son 180 minutos para pasar a cuartos, pero ya se sabe muchas veces lo que cuentan son los últimos. Velotti, Pepe. A ver qué nos encontramos en esta eliminatoria. Olin al Arsenal. Pero Maverick, nosotros tenemos a Ansu Fati, a Pedri y a Sheriff Fallé, chaval. Cuidado con eso, ¿eh? ¿Qué pasa, Mazi, tío? Todavía podéis apostar, ¿eh? O sea que podéis ahí predecir, chavales. A ver cómo está. Arsenal un 25%, Leganés un 75%. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora hay más apuestas por el Lega. A ver, el 11 del Arsenal, chicos. En portería, Leno. Defensa, Saka, Brahamani, Skriniar. Impronunciables. Mediocampo, Brozovic, Madison. Arriba, Velotti, Muniain y Pepe. No, Pepe. Maitland-Niles y Wazonski, tú. Y el 11 del Lega, chicos. En portería, Backlick. Defensa, Bolton, Guillamón, Omerugo, Palencia. Mediocampo, Zubeldia, Recio, Pedri. Y arriba, Fallé. En bandas, Fati y Wallace. Bueno, chavales, vamos allá. La verdad es que no es muy habitual, Manolo. Vamos allá, chicos. Para dominar el centro del campo, a ver qué tal el Arsenal. Posesión importante. Hostia, se notan los 5 defensas, ¿eh? ¡Fua! Se notan los 5 defensas, sí. Ya pone que suba los laterales, ¿eh? Es que es una chetada, Pedri, tío. Es que es una chetada, Pedri, tío. Es que es una chetada, Pedri, tío. ¡Madre mía, chaval! Es que es una chetada, Pedri, tío. Madre mía, ¿dónde la ha puesto, tío? ¿Dónde la ha puesto Pedri, tío? Uf. Madre mía, chaval, el 10. Si es que... ¡Puah, chaval! Ya está, chavales. Madre, eso es imparable, o sea... Eso es imparable, tío. Cinco defensas y ni uno cubre la escuadra. Oye, pero, chavales, vosotros habéis visto... ¿Vosotros habéis visto el disparo que se ha sacado Pedri? Madre mía, chaval, vaya chalro, tú. Joder. Bueno, queda mucho partido, ¿eh? Hemos tenido ahí bastante la posesión.
ver, meternos hasta dentro va a ser complicado con esos cinco defensas. Se va un jugador tan grande al que has visto cada semana, parece que pierdes una parte de ti. Bueno, lo bueno es que al tener cinco defensas me dejan tocar muy a gusto, tío. Se está demostrando que sabe jugar al fondo. En el medio. Velotti, el Arsenal pierde la bola. Bueno, el Arsenal de momento oliendo un poco, ¿eh? Chicuelos. Le voy a pegar con Pedri en todas que pueda, vamos. ¿Qué pasa, Tito? Todas las que pueda, va a ir Pedri. Bueno, chavales, comportarse que ha llegado el moderador ya, ¿eh? Bueno, para Pepe. Comportar sus. Se retrasa para tocar el cuero. Combina con Muniain. Y todos concentrados en el partido. Se hace con la pelota. Háganse palomitas, bueno, ya no. Antes, eso tenéis que haberlo hecho antes. ¡Hostias! ¡Buah, buah, 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 Pepe, tú! ¡Buah! Bueno, chavales. Velotti. Yo tengo... Bueno, tú, yo tengo chocolate, tú. Joder, qué calientes, tío. Ya está moviendo la repetición de ese gol. Qué fuerza Velotti, chicos. Qué fuerza, tío. Cuidadito, sabes que esta jugada es para enmarcarla. Han conseguido el empate. Pues 1-1. Tienen una muralla, tío. ¡Uy, Fati! Creía que se metía. Amarilla, ¿no? No me va a sacar nada. No me saca nada, tío. Estación verbal y aquí no pasa nada. Hombre, pasar si pasa. Ahora por cualquier falta un poco fuera de sitio, verá tarjeta. Que se note que te han sobornado, dice. ¿Estás solo? Oye, te fre... ¿Pero qué pasa aquí con la defensa, tío? O sea, ha rematado solo. Pero es que el balón ha pasado por delante de tres tíos. Oye, ¿sí o qué? Eso de los sobornos a los jugadores no, ¿vale? Madre mía, tío. Por favor. ¿Tú, Madison, no era del Leicester? Vamos a sacarla de aquí, tú. Sigue avanzando, vaya jugada individual que te está marcando el colega. Voy a palo, tú de Recio, tú. Voy a palazo, chaval. Bueno, el Arsenal parece que se ha puesto las pilas ya, No, Madison, tío. ¿Crees Ronaldinho? Qué corte de Bolton, tío.
mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada. Madre mía, los cinco defensas, ¿eh? Velotti. Es que Velotti, tío, me está trayendo por el camino de la amargura, tú, Velotti. James Maddison es del Leicester. Ya decía yo que me sonaba a mí el nombre de Maddison. Velotti. Combina con Muniain. La lleva Muniain. Wallace. Puede ser una buena oportunidad. ¿Un centrito o qué? El cuero llega al área. Siendo de cero. Oye, el empate ni tan mal, ¿eh? Lo firmo, ¿eh? Te lo dije, que defensa de 5. Madre mía, el Maverick, tío. Voy a poner que suba los laterales otra vez. Pero que ha pitado, tío. Me pita falta a mí. Hasta luego, Mazi, tío. Gracias por pasarte, loco. Nos vemos. A ver, Fati, a ver si aparece, macho. Madre mía, Fati, tío. Uf, está en la F. Madre mía, tíos. El golazo de Pedri, chicos. De locos, ¿eh? Es lo único que hemos hecho en el partido. Pero vaya golazo, tú. Vaya auténtico golazo, chavales. Que se ha marcado Pedri, ¿eh? Luego lo vemos repetido si queréis, porque... ¡pua! Vaya chicharro, tío. Venga, va, segunda parte, gente. Atentos, que ya ha comenzado la segunda mitad. Esta apasionante ida de octavos de la Europa League. Hola, Brian. O sea, tío. Zubeldia. Sí, sí, ahora después. Cuando acabe el partido lo vemos, para que lo veáis. El gol. Es un golazo, tú. Recio. El único disparo a portería que hemos hecho. Le llega Pepe. Velotti. Velotti, tío. Es que yo no sé Velotti, ¿eh? Es una locura, tío. Velotti. Un nuevo player, tío. Vaya piedra, chaval. Vaya pedrolo, tío. Está puesto en modo followers, tito. Pero sin tiempo. Que me han hecho dos hosts. Uno de 20 personas y otro de 70 y pico. Y así que digo, pues mira, pues lo quito para que la gente hable, ¿sabes? Creo que en el FIFA Velotti es el jugador más odiado por Maverick. Por la traición. Que se la ha pirado, ¿no? Velotti. Mueve pacientemente el balón para encontrar el hueco. Intenta mantener el... Muy bueno Velotti en el... En los modos carrera es muy bueno, tío. Está muy chetado, tío. En ese costado. Se puede poner por... No me jodas, Pedri. Fuera, parecía que lo tenía hecho. Buen tiro colocado, pero se ha empachado un poco a punto. Estaba hecho, tío. Y estaba hecho, chicos. Estaba hecho, tío. Estaba hecho, tío. Pues mira, me han hecho hostio dos personas.
Maverick y... Joder, el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Que hace modo carrera, tío. Digo, pues mira, cuando nosotros terminemos modo carrera, si están por ahí en directillo, pues... pues ya sabe a quién esto, tío. Yo es que no conocía, solo a Borone, que hacía modo carrera aquí en Twitch. Le llega Pepe. Así que... puede haber peligro. Retrasa la bola. ¿A dónde, Leno? Bueno, creo que sí va fuera, ¿no? ¿No? No sé yo. Vienen del canal de Borón y juegan con él a clubes. Con Maverick. Buen saque, juega al área. Maverick sé que juega en PC. Capita mano. Sí, yo a Rapito le conozco de YouTube. Que hacía PES antes, mucho PES. FIFA no ni lo tocaba, no sé si lo tocara FIFA, pero... cuando yo me acuerdo en YouTube, cuando yo estaba en YouTube, FIFA ni lo tocaba. Ah, tienes el FIFA en Play también. Juega en PC, hombre. Los modos carreras tú en PC. Chetado Pedri, ¿eh? Está muy chetaete Pedri, tío. Fu Champions. Magnífico saque. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Está con ganas de dar guerra. Pues vamos a hacer cambios, chicos. Va a entrar Mariano. Venga, va a entrar GC. Y voy a quitar a Bolton. Voy a meter a... ah, ya no puedo hacer más. El Leno es muy bueno, tío. El técnico visitante no está satisfecho y pide presión arriba. Vamos a ver si su rival sabe conservar el balón. Se lleva el balón con peligro. Pepe. Toca sufrir. ¡Hombre! El árbitro pita falta a favor del Arsenal. Uf, no tengo yo muy claro que esta falta sea como para tirarla desde ahí, ¿eh? Ahí están los cambios. Dificultad definitiva con slider tocados. Golazo. Madre mía, el disparo de Mariano, chaval. ¿Y qué para dónde Leno, macho? Por robar el balón, ¿eh? ¡Oh! No, me he precipitado, tío. Me he precipitado en el pase. Dos minutos de descuento. Esto huele, chicos. A que el Arsenal va a tener la última. No me lo creo, tío.
Como me marquen ahora no me voy a creer, ¿eh? Uf. Acaba la jugada. Empate. Termina el partido con un empate que deja todo el pescado por vender para la vuelta. Pues nada, chavales, 1-1. No, la predicción se anula porque hemos quedado empate. Se devuelven los puntos. Ahí está. Sí, juego con el modo competidor. Pues 1-1, chicos. Me sirve tú. Puto Leno, chaval, ¿cómo para? Vamos a poner el gol, de Pedri. Ha sido golazo, chicos. Mira el gol de Pedri. Toma, vaya golazo, Vaya puto golazo, chicos. Bueno, el Liverpool 0-4 ha ganado, chaval. Madre mía, tío. Ay, bueno, chavales, pues ahora sí. Ahora sí. Vamos a ir dejando el streaming por aquí. A ver, decirme, chicos, algún streaming de modo carrera que esté por aquí ahora mismo en directo para dejarle un hostello, chavales. No, el PS este año no. El PS es lo mismo que el año pasado. Vamos a poner la musiquilla más alta. Venga, decirme un streamer, chavales, que está ahora mismo en directo en modo carrera y le dejamos ahí una raid. Si conocéis a alguien que esté en directo, si no, pues nada. Ni idea de quién está en directo. No sé. ¿Está el Borone? No, es que el Borón tiene otros horarios, tío. A ver, ¿qué podemos...? ¡Está el Borone, cabrones! ¡Está el Borone, coño! Vamos a dejar al Borone, chavales. Modo carrera con el Kaiserslautern. No sé ni qué equipo es. Vamos ahí, chavales. La buena raid. Chicos, ya sabéis, mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde, le daremos caña. Bueno, seguiremos con el modo carrera, así que mañana nos vemos a la misma hora, gente, a las 6. Y muchísimas gracias, chavales, a todos por haber estado en el directo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. Y nada, gente, nos vemos mañana. Os dejo con Borone, darle a unirse a la raid, ahí arriba en el chat. ¡Chao!